Hi everyone, good evening, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar acá de nuevo con todos ustedes. Ok, solo permítanme compartir y empezamos. Okay, let's see. There we have. Okay, good evening people, good evening Susana, Camila. Carolina, Carla Saraí, Elsie, Lesbia, Karina. I hope you had a great weekend. Espero que hayan tenido un excelente, un grandioso fin de semana, que la hayan pasado bien, que hayan descansado mucho y que podamos empezar esta nueva semana arrancando con nuevos conocimientos. Let's see. Bien, estábamos viendo. Con qué frecuencia, ¿verdad? Haciendo preguntas y preguntas. Entonces vamos a empezar esta clase y a terminar este tema. De alguna manera lo vamos a terminar, pero siempre pues es bien importante que lo sigamos usando, ¿verdad? No es que ahí murió y ahí ya lo enterramos, no, right? Ok, bien. ¿Qué decíamos que significaba when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Let's see how often. ¿Qué a menudo? Excellent. What? ¿Qué? ¿Qué? What time? ¿A qué ¿Cuánto hora? tiempo? ¿A ¿O a qué qué hora? hora? Ok, what? Lo mismo. Who? ¿Quién? ¿Quién? Excelente. Muy bien, entonces vamos a darle respuesta a estas preguntas. Okay, si alguien nos pregunta, when do you like to play soccer? ¿Qué vamos a responder? I like Ay, okay. to play soccer on, for example, Friday. Fridays. On Fridays. Bien, tenemos acá el Let's see. Tenemos acá la WH question, así le llamamos, recordemos. Tenemos el auxiliar, que es do, porque es para I, you, we, and they, ¿verdad? Tenemos aquí el sujeto, tenemos el verbo like, y to play soccer sería nuestro complemento y el signo de interrogación. ¿Cuándo te gusta jugar fútbol? Decimos, me gusta jugar fútbol los viernes, on Fridays. Ok, aquí nos preguntan, how often do you practice skiing? ¿Qué tan seguido practicas esquiar? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar con esta pregunta? Karina, yeah, tell me. Good Good night. night. Good night. Oh, it's good evening. Sorry. Yeah. Okay, perfect. And what is the question? ¿Cómo responderíamos, how often do you practice skiing? Oh, I sometimes practice. Skiing, right? Skin. Excellent. I sometimes practice skiing. A veces, ¿verdad? O lo podemos poner al principio o al final, ¿verdad? Solo recordando, al principio o al final también se puede poner. Entonces, la tercera pregunta, what sports do you like? Ver, por ejemplo, I like soccer.
basketball. Hockey, etc., right? What sports do you like? ¿Qué deportes te gustan? Respondemos, I like soccer, basketball, hockey, and so on, etc. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Okay, thank you. Bien, what time does she go swimming? Solo para recordar, she, tenemos la tercera persona aquí, por eso utilizamos does. Ok, ¿y por qué aquí no escribimos goes? ¿Alguien que me diga? Porque hemos puesto does. Que es el auxiliar. Muy bien, gracias. What time does she go swimming? A ver, Carolina. Hi, Caro. Hi, teacher. Okay, what time does she go swimming? She she goes. Muy bien. Mencionó she goes. She goes. 11 p.m. swimming. Okay, she goes. 11 p.m. I don't know. O-A-M. She goes, nos falta swimming. She goes, tenemos que especificar, vean. She goes swimming. Sí. At 11 p.m. Por el numerito. 11 p.m. Okay, she goes swimming at 11 p.m. Okay, esto nunca se nos olvide, el poner la ES acá. Okay. What sports does he practice? ¿Qué deportes practica él? Karina, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Karina Canales. He does practice. En este caso, practices. Basketball. Basketball. Basketball, you said? Soccer. Okay, basketball and soccer. What sports does he practice? He practices basketball and soccer. Ok, aquí en esta, en las respuestas recordemos que ya no utilizamos does. Solo es cuando nos preguntan algo cerrado. ¿Practicas esto? ¿O siempre vas a esto? Yes, I do. No, I don't. Pero cuando nos están preguntando algo específico, por ejemplo, la hora, por ejemplo, qué tan frecuente, por ejemplo, qué, tenemos que mencionar lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces ya no ocupamos el auxiliar en la respuesta. Solo he practices basketball, soccer, and so on. Ok. So, ¿quién me ayuda con esta? Who do you go bike riding with? I go bike ride with my sister. Bike riding with my sister. Miren acá, trasladamos toda esta oración hasta acá. I go bike riding y respondemos with. ¿Con quién? Con mi hermana. Who do you go bike riding with? ¿Con quién vas de paseo en bicicleta? Yo voy de paseo en bicicleta con mi hermana. Se podría decir también solo I go with my sister.
sin especificar. Pero, pues probablemente en la plataforma, pues les haga que escriban toda la oración. Entonces, es mejor prevenir. I go bike riding with my sister. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Pregunta. Nos podemos ir con la duda. Mejor preguntar, preguntar y preguntar. Ok, no hay preguntas. Vaya, entonces yo les voy a hacer una pregunta. Let's see. Voy a ver. ¿Cuál es la otra manera de decir con quién? Lo podemos poner separado, ¿verdad? Who do you go with whom? Excellent. Aquí tenemos. With whom. With whom do you go bike riding? Pero decíamos que ese es más formal, ¿verdad? With whom do you go bike riding? I go bike riding with my sister. Y significa absolutamente lo mismo. Perfecto. Muy bien. Vale. Entonces, como no hay preguntas, y si va surgiendo la pregunta, hágala, ¿ok? Encienda su micrófono y o levanta la mano. Entonces, fíjense que vamos a pasar a otro tema que es can y can't. ¿Alguna vez han escuchado de eso? Can y can't. Yes. Ok. Entonces, hoy lo vamos a ver un poquito. I remember that can and can and cannot they use para poder. Excelente. Para poder, right? Cuando queremos, bien, aquí tengo la de. Ok, usamos can de manera positiva cuando decimos yo puedo hacer algo o ella puede hacer algo y queremos hablar sobre habilidades, profesiones o algo artístico. Por ejemplo, read, write, draw, cook, run y todo eso, right? Entonces, utilizamos can't o cannot de manera negativa cuando queremos decir no podemos hacer algo. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a enseñarles los videos que nosotros tenemos en la plataforma y ahí nos enseñan a cómo diferenciarlo, porque a veces se nos hace un poco confuso, can y can't. Entonces, vamos a escuchar y a poder diferenciarlos. Ok. Let's pay attention. Okay, give me. No se escucha, teacher. Okay, eso cabal me acordé. Okay, there we have. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act, above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow this simple rule.
If there's a contraction which ends in nt, you can think of extending that n. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Do this several times until you feel like. Okay, ¿escucharon la pronunciación? Esta es un poquito más como a can. Y esta nos hacía en la ilustración aquí que la N va como más remarcada. Can. Can. Hagamos el ejercicio. Can. Can't. Acá lo tenemos. Can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. You see can or can't. A ver, vamos a ver, Brenda, Rachel, hi, good evening. Good evening, miss. Okay, bye. ¿Cómo diría yo puedo y yo no puedo? I can y I can't. Perfect. Let's see, Karina. ¿Cómo diría yo puedo y yo no puedo? Ella o yo. Karina Canales. I can y I can't. I can. Okay. Let's see. Elsie. I can y I can't. Excellent. You see, también nos decía que a veces la pronunciación como que nos puede llegar a confundir un poquito, pero eso es con la práctica. Incluso a veces tenemos que pedir, ¿verdad?, que nos repitan. Como dijo, puede o no puede, porque puede llegar a ser como un poco parecida a la pronunciación. Entonces, eso lo vamos a ir pues practicando y afinando nuestro oído. Entonces, tenemos acá una conversación. Y vamos a ver cómo se puede utilizar en la vida real, con ejemplos y pronunciación. Let's see. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. I can't sing. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the example. Excellent. Okay, lo voy a poner one more time, una vez más. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay. Excellent. ¿Alguna palabra que se les haga no muy conocida de este párrafo? Okay, contest. Es concurso. Ok, tenemos
Okay, dice Keila, mira, ahí hay un concurso de talentos el viernes. Okay, entremos, dice. Philip dice, no, yo no puedo entrar en un concurso de talentos. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué para qué habilidades tengo? What can I do? Keila dice, you can sing very well. Tú puedes cantar muy bien. Philip, oh, gracias. Bien, tú puedes también. Keila, oh, no, no puedo cantar para nada, o en absoluto, no puedo cantar en absoluto. Pero yo puedo tocar el piano. Philip, ok, probablemente podamos entrar al concierto. Y dice Keila, sí, seguro, ¿por qué no? Y Philip dice, ok, practiquemos mañana. Perfect. Who wants to be Kayla and who wants to be Philip? A ver, vamos a practicar esta conversación. Ok, Brenda, Rachel, and who else? And Carolina Beltran. Ok, Brenda, you will be Kayla and Carolina Philip. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent concert. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. But you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. What? Why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent. Perfect. Thank you, Brenda and Carolina. Welcome. Okay. Ustedes demasiado estoy en clase, están fregando. Let's see. Mauricio, Enrique, and Mauricio. Hello. Okay, you and who else? Oh, hola, ¿con quién? Sí, ahorita vamos a ver con quién. Wendy. Wendy, are you there? Maybe she's not here. Okay, Kathy's there. Okay. Kathy, are you there? Okay, you are there. Let's see. Kathy will be Kayla and Philip Mauricio. Let's see. Hola. Usted va a ser Philip y Kathy va a ser Kayla. Okay, excelente. Okay, teacher. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent, perfect. Thank you, Mauricio, and thank you, Kathy. Okay, we have Oswaldo. Y vamos a ver la última. Maybe Karina Canales. Perfect. Karina va a ser Kayla. Y Oswaldo pues va a ser Philip. Oh, look,
There's a talent contest on Saturday, let's enter. I can enter a late talent contest. What I can do? You can sing really well. Oh, thank you. Will you come too? Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. Soon, maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent. Thank you, Karina. Thank you, Oswaldo. Perfect. Okay, you see, tenemos acá can y can't. Okay, lo decíamos, ¿verdad? Que lo podemos utilizar para habilidades, profesiones o algo artístico. Entonces, bien, vamos a poner nuestra mente a pensar. Let's see. Tenemos unos ejemplos ahí en esa imagen, pero podemos hacer otros. Por ejemplo, vamos a armar las oraciones. Podemos hacerlo. Ah, let's see. Hay una parte. Ok, tenemos aquí, miren este cuadro, que can es para habilidades. Entonces lo podemos utilizar, como siempre, con todos los pronombres, todos los sujetos. Y está, como les decía, para positivo y está para negativo. Ok, y aquí tenemos, miren, he y tenemos she. Pero podemos decir, pero si la oración es positiva, ¿por qué no tiene ese aquí? Y la respuesta es porque can y can't actúa como un auxiliar. Entonces, cuando hay auxiliares en la misma oración, no ponemos ese. Nunca, aunque sea he, aunque sea she, or it. Entonces, siempre vamos a ver que en can y en otros, perdón, no ponemos ese. Y es por esa razón. Ok. Entonces, I can sing very well. Yo puedo cantar muy bien. O you can sing very well. Tú puedes cantar muy bien. También tenemos can't. I can't sing at all. No puedo cantar para nada o en absoluto. I can't sing at all. O she can't sing at all. Sí. Entonces tenemos nuestro grammar. Aquí en la diapositiva tenemos el grammar. Primero va el sujeto, luego va can or can't. Luego va el verbo y luego tenemos el complemento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner, yo puedo, let's see, dibujar muy bien. I can draw very well. I can draw very well. O quiero poner, tú puedes cocinar muy bien. You can cook very well. Bien, ahora esa es para para positivos. Ahora hagamos una negativa. Por ejemplo, she can't speak French. Ella no puede hablar francés. Ven acá, no decimos speaks. No. Sino que tenemos el auxiliar acá. No agregamos ese, aunque es en positivo. Nunca, nunca en can y nunca, nunca lo vamos a usar, la S.
Okay, she can speak French. He can't drive a truck. Él no puede manejar un camión o un carro grande. Okay, tenemos los positivos y tenemos acá el negativo. Entonces, a ver, menciónenme algo que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, ella decía, yo puedo tocar el teclado, pero no puedo cantar. No puedo cantar. Ok, Oswaldo. I play the drums. Ok, excellent. I play. No, ok. En este caso sería I can't. Okay, I can. Okay. I can play. Yeah. Play the drums. Muy bien, puedo tocar la batería. Really, Oswaldo, do you play the drum? Yes. Excellent. Perfect. Okay, I can play the drums. O I can, de forma negativa, right? I can play the guitar, for example. Oh, I can't play the guitar. You see? As simple as that. No es muy complicado. Lo que pues vamos a necesitar en este tema es bastante vocabulario. Por ejemplo, en que ustedes puedan buscar más verbos, no solamente con los que se les da aquí, sino que ustedes puedan seguir investigando, investigando aún más verbos que el que ustedes pueden usar. Por ejemplo, un verbo muy, muy fácil, pero que casi no, digamos que no es muy conocido, es fix, que significa arreglar. Por ejemplo, she can fix the car. ¿Sí? Ella puede arreglar el carro. Tenemos también we. Si lo hacemos de forma negativa, we can't sing opera, for example. We can't sing opera. No podemos cantar ópera. Muy bien. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Okay, Elsie, tell me. Play se usa para jugar y para tocar también. Sí, para los dos. Ah, okay. Okay, tiene los dos usos. Okay, you're welcome. Tiene los dos usos. I can play the guitar, I can play the piano. Like the drums. Teacher. Tell me. Y se podría usar sin complemento. Como por el, sí, ya, yeah, se puede. Hay, digamos, algunos lo necesitan, algo otros no. Por ejemplo, I can speak. O sea, tiene sentido, pero hablar qué, right? Okay. Drive no necesita necesariamente, ¿verdad? Un complemento. A play, sí, porque digamos que dependiendo del contexto, vamos a saber si quiere decir puedo, yo puedo jugar, pero jugar qué, o si yo puedo tocar algo. Entonces algunos lo necesitan y algo otros no. Teacher. Tell me.
Drums no lleva doble M. Drums. Que yo recuerde, no. No. Pero okay. Ya, no, no, no. Let me see. Vamos a buscar. A ver. Drums. Es que con una M significa solo uno. Pero si es con doble M, está generalizando todos, un solo conjunto. Tengo entendido yo, pero no sé. Ok, vamos a ver. Interesante, sí se puede decir drums, como lo tenemos acá, pero sí, creo que está en lo correcto, que el conjunto, como toda la batería en sí, lleva... Es cierto, interesante, miren. Sí, es que cuando es drums, eso solo se refiere a uno, pero cuando el conjunto es doble M. Hey. Vamos a seguirlo investigando porque Okay. Ajá, está bastante interesante, buena observación. Estoy viendo acá que algunas, está la batería. Let's see, vamos a investigar. Miren, ya vamos a ver. Drums. Drums, sí. Vale, con una... una M y sale, miren acá. Drum. Virtual drums for music teachers and students. Vamos a ver the difference. Dice drums se refiere al el kit de tambores y drums with some y con címbalos y drummer, ajá, drummer es a la persona. La persona. Entonces creo que está bien decir drum para el conjunto de tambores, o sea, la batería, y ya se le agrega la doble M cuando vamos a decir el baterista. Ah, ok. Porque yo sigo ciertas páginas en Instagram y veo que lo escriben con doble M y se refieren a batería. No sé por qué, entonces. Y bien, puede ser que se use de las dos formas, drums. Yo lo he visto casi solo así, miren, drums. Ok, sería, está bastante interesante. Pero quizás sería, depende del contexto también a lo que me quiera referir entonces. Sí, yo creo que más que todo, drummer, sí, yo he visto que le agregan doble M. En drums. Pero lo vamos a seguir investigando, vamos a ver qué podemos encontrar hoy. Ok. Ahí nos... Gracias. Ok, ahí vemos qué tal el día de mañana. Ok, perfecto. De acuerdo. Hola, Oswaldo. De acuerdo. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a ver, you're welcome. Vamos a ver, hasta aquí no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ok. Bien, ahora vamos a hacer preguntas con esta... con can or yeah, con can. Bien, tenemos el grammar y en el anterior para decir yo puedo decimos I can, pero en las preguntas vamos a hacer ahora questions.
de querer preguntar algo, si esa persona puede esto, entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Lo único que hacemos es cambiar el sujeto, ya no va a ir antes, sino que va a ir primero can. Así como, por ejemplo, como lo hacemos en las preguntas con do, do you, does she, ¿verdad? No decimos she does, solo en la respuesta. Entonces, en la pregunta, nosotros switch, cambiamos can. Por ejemplo, can you dance, for example? Si queremos preguntar, can you, can, luego el sujeto, luego el verbo, can you dance, podríamos ponerlo nada más así. Y si queremos especificar, can you dance salsa, for example, can you dance salsa. Esta sería en forma de pregunta. Y en forma de oración, ¿cómo sería? Esta misma oración. Let's see. Vamos a ver. You can dance salsa. You can dance salsa, right? Entonces lo que hacemos es pasar el auxiliar, o el can, al frente. Y eso se convierte en pregunta y agregando el question, agregando el signo de interrogación. Muy bien. Entonces, podemos poner también, can she, for example, can she drive a car? Can she drive a car? O can we, lo podemos utilizar también con todos los pronombres, ¿verdad? Can we sing? Can we sing? Entonces, para responder estas preguntas, ¿cómo haríamos? Vamos a poner, así como nos mostraban acá en el video, here. Acá está preguntando, can he sing? ¿Puede él cantar? Entonces respondemos, yes, he can, or no. He can't or she can't. Estas son las respuestas cortas. Entonces, ¿se recuerdan que en el simple present utilizamos yes, she does? Bien, ahora decimos yes, she can. En este caso, you, right? Porque estamos utilizando. Quiero ver, can you dance salsa? Ok, can you? Respondemos con I. Yes, I can. Imagine. Podemos bailar salsa, right? No, I can't. Esta sería la respuesta corta. Entonces, ¿cómo podemos decir acá en la segunda oración? Can she drive a car? Yes. Perfect. Yes, she can, right? Excellent. Or no. No, she can't. She can. Or yes, she. She can. Can we sing? Yes, yes. We can. We can. Or no, we can't. We can't. We can. Excellent. Ven, easy peasy, right? Muy, muy, muy fácil. Solo no confundirnos, ¿verdad? Que en las oraciones, ya sean positivas o negativas, el sujeto va antes. Como en español, yo puedo dibujar muy bien. O ella puede cocinar muy bien. Y en las preguntas cambiamos. El auxiliar va antes siempre y agregamos el question y el signo de interrogación. Ok, bien. Vamos a jugar.
A ver, ya casi se termina esta jornada, así que vamos a jugar. Let's see, voy a compartir pantalla y quiero que todos pues estén ahí atentos. Sí. Perfecto. Bien, ahora todos vamos a participar. Ya han jugado ahorcado, ¿verdad? Yes. Ok, excelente. Bien, entonces yo les voy a poner una palabra, no les voy a decir qué es. Una palabra puede ser una profesión, puede ser lo que sea. Y ustedes van a ir adivinando la letra. So, let's see. Vamos a ver. Okay, vaya, la letra E en inglés. Okay, la letra debe ser en inglés. Let's see, vamos a empezar cualquiera. Cualquiera. B. Letter A, okay. Okay, here. Y let's see, no, y no. R. Sí, ya. B. M. M no. B. B. Level C. Sí, ya. H. L. L. M. No, M, no. Ay, P. se van a ahorcar. B. B, P. 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 oh, no. S. No. Ya nos morimos. Faltan los ojos, le voy a dar la oportunidad de hacerle la carita. Cualquiera. P. W. O. No. O. O. Let's see, no. D. D. No. U. You, yeah. T. What? T. T. Okay. Curtain. Courtney. Excellent. Se Yes. salvaron, Courtney. Perfecto. Vamos a ver. Vamos con otro. Sí. There you have. Hey. Yeah, eh? Yes. See? See? No. B. No. C. Sí. Sí, like Coco. Sí, yes. Okay, A. Ace is there. Armies. R. Oh, yeah. R. Oh, sí.
Am. Teacher. Am no. What, Wendy? Age. Age. No. Sí, hay algunas como del último, del abecedario, las partes últimas. Esa es la única. W. W, ajá. E. E. Yeah. L. D. D. Y. D. C. D. L. L. Answer. Yeah, dijeron. Lawyer. Yeah. Why? Lawyer. Perfect. Va, vamos a ver la última. Sí. Haciéndole leña ahí. Let's see. ¿Cuál? Difficult, teacher. Difficult, really? Okay. Si sí, no. Con una fácil le escapamos a morir con una difícil. Ay, no. Vamos a ver. Sí. Okay. Here we have. A ver, ¿quién empieza? P. No. O. No. A. A, no. I. Yeah, I. La cara de confusión de Wendy, como, ¿qué? Sí. No les voy a decir qué es, porque estaría mucha pista. Eso es ah, vamos. P. Like P. Pa, pe, pi, po, pu. H? No, H no. P. W. K. Let's see. No. W. No. K. No. M. Miss. M. N. S. Yeah. Señor. Es win. Prince. The I don't know if the pronunciation is not es correct. Prince. Es win. Deletrelo. Spell it. S. W. No. No es W. Ajá, a ver, les falta solo dos letras, les falta, vamos a ver. Sí. I. K. K or K. K.
Okay. Jimmy's. Yeah, it's king. It's king. Perfect. Es Kiat, es Kiat. Muy bien. Tú algo dificilita, right? Okay. Bien. Vamos a ver. Acá tenemos unos ejemplos y dice Kayla is talking about things she can and can't do. Complete these sentences. Then compare with a partner. Ok, vamos a ver. Miren, ahí ella no puede dibujar. I can't draw. No le sale muy bien. Ok, vamos a ver. ¿Ella puede o no puede actuar? I can. She can. I can. She can. Can. Ok. Can she sing? I can. I cannot. She can. I can't. Can't. Excellent. I can. I can. I can't. Are you sure she can? I can. I can. I can. Right, I can. She can. Uy. Let's see. I can play the piano. And I can can't. Cook. I can. I'm sorry. See, yeah. Okay. Can't, right? Can't. She can't. She can't cook. Ella no puede cocinar para nada. Ok, bien, ha sido bastante fácil para ustedes. Ya, Brenda, Rachel, tell me. Me hice en la plataforma, no sé por qué, pero tal cual lo hemos resuelto acá en clases, lo he puesto en la plataforma, pero me la da mal en la parte de can't. Really. En dos, yes. Si gusta, mándeme la captura. A veces, perdón que interrumpa, a veces la comita que se pone, a veces es por el teclado que da error, porque a mí me pasaba. Sí, inclusive lo busqué en Google y desde ahí la copié. Y, pero nada, igual como hay apartados en la plataforma donde aparece can y can't, lo copié y lo pegué, pero ni aún así. Y no ha probado que con cannot. También, pero no lo acepto. En serio, mándeme la captura y, okay. Y voy a ver si alguno de administración pues nos resuelve. Muy bien. Ok, gracias por el comentario ahí. Ok, vaya, para mañana, fíjense que lo voy a explicar así rapidito. Para mañana, yo quiero que ustedes agarren un tema. Y que ustedes lo puedan explicar a sus compañeros, ya sea las preguntas, el simple present, alguna regla. No tiene que ser así como que 2 minutos hablando, no, y va a ser en español. Pero tomar un tema o una regla que se ha explicado aquí y explicarla a nosotros o darla a conocer con los demás compañeros. Ese va a ser para mañana. 1 minuto, 30 segundos que usted se tarde, pero pues necesitamos no solo pues tener el conocimiento, sino que también entenderlo. Entonces eso sería todo. Si no hay ninguna pregunta, si no hay otra pregunta, pues see you tomorrow. Voy a intentar, teacher. Porque por el mal trabajo a veces se me dificulta.
Okay, sí, incluso lo puede hacer cuando ya estemos entrando a la clase, hojear un ratito el cuaderno y decir, ah, yo me acuerdo de esto, y decirlo en 15 segundos si usted quiere. Okay, Okay, perfecto. bye, it was a Thank you. pleasure See you tomorrow. to meet you, bye bye, see ya. Thank you, miss you Have a nice tomorrow. Good night. night. Good Good night, night. rest a lot. Bye, teacher. Bye bye.